Hola, soy Marta Ortiz, cocinera mexicana. Estamos aquí en La Dulce Patria. En La Dulce Patria, que es un espacio muy femenino, muy lírico, ustedes pueden vivir mes a mes nuestra pequeña narrativa que tiene que ver con un menú que integra alguna idea o algún concepto, el cual nos encanta que nuestros coleccionistas de platillos se lleven en el corazón. En nuestra cocina, bueno, usamos muchísimos métodos que nos regala la cocina mexicana. Nos encantan los molcajetes, nos encantan los metates, nos encantan los molinos, nos encanta quemar ingredientes y volverlos cenizas, nos encanta hacer aguavientos de flores. Creo que lo que tiene Dulce Patria es esta gran fuerza de expresionismo gastronómico. Creo que la cocina es un lienzo maravilloso de sabores, colores, silencio y música que nos da y nos regala, bueno, millones de cosas, lirismo, palabra, elegancia, muchas cosas. Terminamos cualquier comida en Dulce Patria con estas pequeñas golosinas que para mí son como tesoros. Tenemos un juguetito que nos hacen divino, que tiene toda esta lírica y movimiento en Guerrero. Tenemos estas glorias del norte para que no se me olvide de dónde vengo. Tenemos unos polvorones extraordinarios que se deshacen en la boca de cacahuate. Tenemos una paletita de chamoy. Tenemos un chocolate con amaranto, unas gomitas de chabacano y unas bolitas de tamarindo que te dan esta parte ácida deliciosa que solo México nos sabe regalar.